El jefe de la región policial, coronel Edward Espinosa, en conferencia de prensa dio detalles de la balacera ocurrida en Pachitea, donde lograron la detención de dos delincuentes, quienes se encuentran heridos de bala producto del enfrentamiento con miembros del orden. El jefe de la región policial manifestó que efectivos policiales realizaron una intervención a una pareja que se encontraba en actitud sospechosa, lo cual llamó la atención de los mismos, procediendo a solicitar su identificación. Es allí cuando este sujeto saca a relucir un arma de fuego, produciéndose en esos momentos un enfrentamiento. En horas de la tarde, aproximadamente a las 12:50, personal de la Comisaría de Piura se encontraba realizando el patrullaje ya previsto en todos estos operativos dispuestos por el Comando Institucional, y se percata que entre las intersecciones de Girón Loreto y Cajamarca había una pareja al costado de una motocicleta, pero en una actitud irregular. No se sabía si estaba siendo objeto de un asalto o estaba en otro tipo de actitud, como repito. En eso el personal se acerca a intervenirlos, y al momento de solicitarle los documentos y el otro efectivo policial tratar de revisar la mochila que traía este sujeto, saca un arma con la finalidad de hacer un disparo al efectivo policial, y es donde se produce un cruce de disparos, con la consecuente resulta herido el presunto delincuente, ojo, el intervenido, y también resulta herida la fémina. Ambos son auxiliados de inmediato, conducidos la fémina al hospital Reategui y el varón al hospital Santa Rosa, ¿no? Entonces, ahí está por descartarse qué es lo que tenga cada persona. Durante la intervención resultaron heridos esta pareja de presuntos delincuentes, quienes fueron trasladados al hospital de manera inmediata. El coronel Edward Espinosa manifestó que a nivel interinstitucional se vienen desarrollando estrategias para combatir la inseguridad ciudadana, la cual origina este tipo de situaciones. Producto de esto, a la hora que se hace la intervención y el registro, se puede tener, como ustedes pueden ver, el arma de fuego, unas armas rojas que se encontraban en la mochila, droga, en realidad un promedio de acuerdo al pesaje que hemos hecho, aproximado de 270 gramos, cannabis sativa, un promedio de 50 gramos. Ahora, se puede presumir que este sujeto, ¿por qué saca el arma y hace el disparo? Con la finalidad de que no se pueda descubrir qué tenía en el interior de la mochila. Y de repente él, en su pensar, seguro que haciendo el uso del arma de fuego iba a no permitir la intervención policial. Todo esto ya ha sido traído acá a la Divincri a efectos de continuar con las investigaciones del caso con conocimiento del fiscal. Nosotros trabajando con una serie de operativos ya dispuestos por el comando policial. Y dentro de ello también todos somos conscientes de que tenemos el apoyo de las Fuerzas Armadas. En este trabajo en conjunto que se hace para la seguridad ciudadana, también participan los gobiernos locales con el serenazgo. Tenemos la intervención de las juntas vecinales, que también son baluarte para este trabajo en conjunto que realizamos todos. Y es un trabajo a diario, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año.